Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar cómo crear proyectos, crear paquetes y crear clases en NetBeans. En este caso, yo como veis, tengo instalada la versión 8.2 de NetBeans, ¿vale? Y deciros que toda creación de proyecto, paquete o clase va a venir recogido aquí. Aquí, como veis, vienen servicios, proyectos, paquetes, ¿vale? En este caso sería el proyecto. ¿Cómo creamos el proyecto? Muy sencillo. Existen varios atajos. Pero en este caso vamos a seleccionar este. Aquí como veis pone New Project, aparece su atajo, control mayúscula N. O bien le doy aquí a File y a New Project. Sería lo mismo, ¿vale? Vamos a darle aquí. Ahora deberíamos de elegir la categoría, ¿vale? Dependiendo de la categoría o de los plugins que ustedes tengáis, podré elegir uno u otro. Yo en este caso voy a elegir Java, ¿vale? Le damos a Next. Aquí le pondríamos nombre a nuestro proyecto. Yo en este caso voy a ponerle proyecto prueba. Aquí podríamos elegir dónde queremos que este proyecto esté guardado. En este caso yo lo voy a guardar en mi usuario y en el BIM Project. Y aquí podríamos crear simplemente una clase main. Vale, nosotros no la vamos a crear. O selecciono la librería. Nosotros en este caso lo vamos a dejar tal cual y vamos a Finish. Ahora mismo se estaría creando lo que sería nuestro proyecto. Y como os he dicho anteriormente, aquí está nuestro proyecto, ¿vale? En este lado de la izquierda. Esta pantalla la podemos minimizar o maximizar para más comodidad. Ahora, para crear un paquete, simplemente tendremos que seleccionar nuestro proyecto, clicar sobre él y darle a New y le damos a Java Package, que viene siendo un paquete. Posteriormente, elegimos el nombre que queremos darle a nuestro paquete. Nosotros vamos a ponerle paquete prueba. En este caso sería igual. Podríamos elegir dónde seleccionar o dónde ubicar nuestro paquete. Aquí aparece la localización de nuestro paquete y el nombre del proyecto en el que lo vamos a guardar. Finalizamos. Y ya tendríamos nuestro paquete creado, como veis aquí. Ahora, ¿cómo crearíamos una clase? Muy sencillo. Simplemente clicamos nuevamente en lo alto de nuestro paquete. Con el clic derecho, le damos a New y a Java Class, que viene siendo una clase en Java. Aquí, obviamente, pondríamos de nuevo el nombre de nuestra clase, que vamos a ponerle clase prueba. Y sería simplemente el mismo método que anteriormente. Nos aparecería nuestra localización, el nombre de nuestro proyecto, el nombre del paquete. Muy importante, aquí ya aparecería lo que sería el nombre de nuestro paquete. Y dónde estaría creado, ¿vale? Pues finalizamos. Y ya está. Simplemente ya tendríamos nuestra clase creada, en este caso de Java. Estos serían unos comentarios, ¿vale? Yo por comodidad siempre los suelo borrar. Y como veis, esto sería nuestra pantalla para escribir código, ¿vale? Siempre por predeterminado, siempre nos va a salir nuestro paquete y el nombre de él, y nuestra clase, el modificador de acceso, y el nombre de nuestra clase, que en este caso es clase prueba. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Adiós.